El economista Eduardo Robinson entiende que a pesar de los esfuerzos, la inflación sigue en crecimiento en la República Argentina. Bueno, será el número de inflación del primer mes del año. Por supuesto hay expectativa porque, de acuerdo con las primeras estimaciones, estaría superando holgadamente el 5%, aunque puede haber algunas discrepancias nuevamente entre las mediciones del sector privado y lo que viene midiendo el INDEC. En las últimas mediciones, tanto de noviembre como de diciembre, ha llamado la atención precisamente esta discrepancia, y eso en alguna medida, sobre todo en el interior del país, puede tener algún tipo de respuesta en que el INDEC está, por supuesto, haciendo el relevamiento muchas veces con el denominado programa Precios Justos, que está vigente y que marca una pauta inflacionaria. Y sabemos que en el interior del país ese programa es prácticamente inexistente, por lo tanto eso puede estar trayendo, como te digo, algunas discrepancias, pero claramente el gobierno está preocupado porque la inflación, al menos en las mediciones y en los pronósticos, está por encima del 5% y claramente complica mucho esto que el propio ministro Massa anunciaba de que en abril probablemente, es decir, empezando el segundo trimestre del año, la inflación empezaría con 3%.